Así ha sido. Vivimos en un escenario violento, donde hay demasiadas irresponsabilidades. Empezando por Querétaro. ¿Cómo es posible que en un partido de fútbol con antecedentes no hubo una seguridad ni municipal ni estatal? Primer error. Seguridad privada, que fue contratada a ver qué sale, por 300 pesos, gente que nunca tuvo experiencia. Ahí el responsable también es el gobierno.